protestas en España en defensa del rapero Pablo Hasél, encarcelado por haber publicado tweets contra la monarquía. Unos 1.700 manifestantes exigieron la libertad del artista la noche del martes tras ser encarcelado en medio de una polémica sobre la libertad de expresión. Algunos manifestantes encapuchados quemaron contenedores de basura y lanzaron objetos a la policía. Las movilizaciones se replicaron en todas las ciudades del país. Vale, porque soy músico y entonces me afecta en modo particular el hecho que en España se arresten artistas, músicos, raperos y todo. Pero en general, porque lo encuentro bastante brutal que se arreste gente por la letra de una canción. Condenado a 9 meses de cárcel por unos tweets publicados entre 2014 y 2016, Hasél tenía plazo hasta el viernes para entregarse voluntariamente y empezar a cumplir sentencia por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y las fuerzas de seguridad. En los mensajes, el rapero arremetía contra la monarquía e insultaba a las fuerzas policiales, acusándolas de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes. El sentido común me dice que tengo que estar aquí porque tenemos menos y menos libertades aquí en España. Aquí en España cada vegada més. En 2014, el cantante ya había sido condenado a 2 años de cárcel por enaltecimiento del terrorismo por unas canciones donde pedía la muerte de la familia real o ensalzaba a grupos extremos responsables de acciones violentas. Unos 200 artistas firmaron un manifiesto en su defensa. Entre ellos, el director de cine Pedro Almodóvar, el actor Javier Bardem y el cantautor Joan Manuel Serrat.